amigos, muy buenos días. Bueno, aquí estamos otra vez, una vez más, en mi canal, en esta línea de entrevistas que suelo hacer regularmente, en la cual traigo a personas, hombres y mujeres, que pueden dar luz, pueden enseñarnos muchas cosas con su experiencia y su vivir. Y hoy le toca el turno a Jano, que es chamán y que vive en el sur de España, en Granada. Jano, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos con un poquito de frío, lluvia y nieve en el norte de España, pero nos estamos acostumbrando ya. Y en Andalucía también hace frío. ¿También? Vaya. También, también. Tenemos la idea de que el sur siempre es más caluroso, pero también, también. Bueno, Jano, pues hoy vamos a tratar de que la gente conozca bien, aparte de que te conozca a ti, que conozca bien qué es el chamanismo, porque Jano, no sé si estás de acuerdo conmigo, aquí en España el chamanismo no está muy introducido y cuando dices chamán hay gente que se confunde, ¿no? O que pone ciertas ideas, ¿verdad? Sí, sí. Además te quiero dar las gracias porque la falta de información sobre el chamanismo hace que la gente sea muy reacia y que tenga miedo al chamanismo. Eso es. Y el chamanismo... Pues de todo eso vamos a hablar, pero como yo tengo como un pequeño protocolo en mis entrevistas y lo empiezo siempre, el protocolo, preguntando quién es Jano. Háblanos así a grandes rasgos, ¿quién es Jano? Jano es una persona de servicio. Yo como chamán velo por la comunidad, para que la comunidad esté en equilibrio físico, mental y emocional. Y cuando digo la comunidad me refiero a todo. Me refiero a las personas que me buscan, a la madre tierra, a los animales, a las casas, a todo. ¿Cómo se empieza a ser chamán? ¿Te eligen? ¿Lo eliges tú? ¿Cómo son tus comienzos? A ver, yo empecé porque después de una crisis de muchos años, tuve una llamada al chamanismo. Y lo único que tenía claro es que en el chamanismo que yo hiciese, que yo trabajase, no iba a usar plantas de poder. Entonces empecé. Empecé trabajando con los animales de poder, con los maestros, y poco a poco los espíritus, los animales de poder, me han ido formando en lo que soy ahora. Que la tradición, porque yo trabajo el chamanismo tradicional, de Siberia y de Mongolia. Ahora hablamos de eso. Oye, Jano, tú de muy pequeñito me contabas, fuera de la grabación, con 5 años así, tú empezabas a ver y a sentir cosas. Háblanos de esto. Sí, yo con 5 años ya veía, digamos, energía, que yo lo llamaba mi amigo invisible, e incluso monté como un pequeño altar. Pero mi familia llegó, me rompió el altar y me dijo que en su casa que no vivía el loco. Y entonces me empezaron a condicionar poniendo dogmas. Y ahí fue cuando empezó, digamos, una crisis de muchos años. Uh-huh. Hasta que he descubierto que todo tiene un para qué, que todo lo que me pasaba era para darme fuerza y me abrí o tuve la llamada chamánica. O sea, que por decirlo así, Jano, de pequeño te hicieron mobbing, acoso, por ser sí, tú. Por ser mucho, tú. Mucho, mucho. La gente me tachaba, la gente me rechazaba, mi familia me rechazaba. Y entonces me metí como una burbuja donde yo luchaba contra todo. Pensaba que era un guerrero que luchaba contra todo hasta que el chamanismo, y gracias al chamanismo, pues me daba cuenta que era un Quijote luchando contra mí mismo. ¿Cómo empiezas a tener, vamos a decir ya, esa conciencia o consciencia? No sé cuál sería, cuál de las dos o las dos. ¿Cuándo empiezas a tener conciencia y consciencia de que tú has venido aquí para hacer algo? A mí de siempre me ha gustado ayudar a las personas. De siempre. Pero como estaba en esa crisis, no era consciente de lo que era. Y luego cuando tuve, después de lo peor, de lo mejor, como digo yo, después de un divorcio, de un despido, de perder el coche, perder dinero, de repente tuve la llamada chamánica.
Y ahí fue donde empecé a descubrir que me sentía por dentro diferente cuando ayudaba a las personas usando el chamanismo. ¿Apareció en algún momento algún tipo de maestro o alguien que te ayudara o introdujera más profundamente en el chamanismo? ¿O digamos que esto lo has ido trabajando tú solo? No, yo empecé formándome en el chamanismo. Estaba muy perdido dentro del chamanismo porque, aunque estaba con chamanes muy poderosos, pero sentía que me faltaba algo. Sentía que me faltaba como mi esencia, que necesitaba algo más. Y viendo vídeos de YouTube, pues vi un chamán que me abrió el pecho, me dejó impresionado. Y cuando iba al curso de formación para aprender yo, recomendaba a este chamán. Entiendo que estás hablando, corrígeme, estás hablando de cirugía con manos. De todo, de chamanismo. ¿Me dices que te metió la mano en el pecho? No, que cuando vi a ese chamán en un vídeo de YouTube, se me abrió el pecho completamente y dije, te he encontrado. Sí. Decía esto porque hay un tipo de chamanismo, no sé si aquí en España, no lo creo, se hace sobre todo en Filipinas y algunas islas del Pacífico, que los chamanes operan sin bisturís, o sea, con sus manos, meten las manos. Yo no sé cómo hacen eso, pero te decía porque parecía que me querías hablar de esto. Oye, Jano, entonces, siguiendo en tu evolución, ¿no? Llega un momento que hay una crisis en tu vida, divorcio, pasan cosas y como que eres más consciente de quién eres y a qué vienes. Parece que en todas las entrevistas que hago a todas las personas que entrevisto a Jano, parece que tiene que haber una crisis para que uno despierte espiritualmente. Tiene que haber siempre una crisis. Sí, y más concretamente en los chamanes, la mayoría de los chamanes, por no decir todos, pasan por una crisis, incluso por experiencia cercana a la muerte, y un periodo de caos. Y todo eso lo he pasado yo. Una vez que pasas esa crisis, ¿cómo comienza tu vida como chamán? ¿Cómo empieza a desarrollarse tu vida como chamán? Pues empecé formándome en chamanismo, empecé ayudando a las personas, sintiéndome por dentro que era lo que buscaba. Pero como te decía antes, me faltaba como algo, me faltaba como una esencia. Uh-huh. Hasta que encontré a este chamán, lo empecé a recomendar y el universo me dio la oportunidad de que él, una de las personas que le recomendé, fue con él y él me llamó. Y me dijo, si quieres ven conmigo, que quiero conocerte. Y a partir de ahí fue cuando empecé a descubrir el chamanismo ancestral de Siberia y de Mongolia. Ahora vamos a hablar de esto, pero quiero que empecemos ya a desglosar con tu conocimiento, con tus palabras, para que la gente conozca bien la primera pregunta profunda. ¿Qué es un chamán? ¿Qué es un chamán? ¿Cómo podríamos describir para que la gente lo entienda? Un chamán es la persona que viaja en distintos mundos paralelos donde está el auténtico conocimiento, la sabiduría, el poder y donde se encuentran los espíritus de ayuda, en este caso chamanes, que son los que me ayudan. Estos chamanes son auténticos chamanes que vivieron hace 250, 300 años. Que ellos, cuando vivieron, a su vez tenían otro espíritu de ayuda y así hacerlo. O sea que tú conectas con chamanes de Siberia que han vivido hace muchos años y ellos te están, digamos, dando dirección. Claro, porque además cuando los espíritus te eligen como chamán, todo lo que hayas aprendido antes lo desaprendes y empiezas a trabajar de la forma en la que los espíritus que te han elegido te van guiando. Porque eso te iba a preguntar, a raíz de esto que acabas de decir, ¿un chamán nace o se hace? Quiero decir, imagínate una persona que dice, ay, pues me gusta lo que hace Jano, yo quiero ser chamán. ¿Uno puede ser chamán por propia elección o te tienen que elegir los espíritus? No, un chamán nace. El chamán nace.
Otra cosa es que seas practicante de chamanismo, que la gente se confunde mucho. Uh-huh. Y también con el animismo y el chamanismo. Uh-huh. Hay que diferenciarlo. El animismo entiende que todas las partes de la creación están vivas y que tienen un alma. Uh-huh. Y se aprende técnicas que usan pues para hacer extracciones, recuperación de alma, todo esto. Pero eso no es chamanismo. Uh-huh. Ese chamanismo lo introdujo Michael Harner, y entonces lo que era el chamanismo puro, ancestral, lo suavizó para que todo el mundo tuviese acceso a esa parte del chamanismo. Pero el chamanismo ancestral es diferente. El chamanismo ancestral te convierte en una persona de servicio. Es una llamada del alma. Es un camino espiritual. Y es un modo de vida donde se accede a mundos paralelos, que cada chamán tiene su espíritu de ayuda, que te ayudan a velar por la comunidad, que es la misión del chamán. Oye, Jano, ¿por qué crees que el chamanismo tiene o ha tenido, no sé si todavía lo tiene, tan mala fama? Sigue teniendo mala fama, pero porque la gente confunde un chamán con un brujo. Y un chamán usa tanto animales de poder como maestros, como espíritus guía, son espíritus de amor y de compasión. Entonces un chamán nunca va a hacer daño. Y tanto los animales de poder como los maestros o los espíritus de ayuda o los chamanes tienen moral. Entonces nunca le van a ayudar a un chamán a hacerle daño a una persona. De hecho, si un chamán intenta hacerle daño a una persona, directamente se van. Y eso es lo que la gente no entiende. La persona que usa un trabajo de magia negra o que usa algo, suele usar los elementos. Uh-huh. El agua, el fuego, pero estos son elementos amorales, no tienen moral. Entonces, depende de la persona que lo usa para hacer daño o lo usa para proteger, para sanar, etc. Así que una persona que necesite tu ayuda, la ayuda de un chamán, ¿con qué se va a encontrar? Para que la gente sepa bien cuál es tu trabajo, cómo trabajas. Digamos que una persona está enferma. Cuando digo enferma, me da igual física, emocional o como sea. ¿Cómo ayudaría un chamán tú? ¿Cómo ayudarías a una persona que acude a ti? ¿Cómo trabajas? ¿Cuáles son tus pasos? Mira, te voy a explicar mi forma de trabajar. Cuando una persona me llama, lo primero que hago es tener una primera toma de contacto con ella. Con la ayuda de mi espíritu, conecto con la energía de la persona. Y lo primero que miro es que no tenga ni trabajo de magia negra ni posesión. Porque si tiene hechicería o tiene posesión, nada de lo que le hagas le sirve. Entonces, si lo tiene, se lo digo, queda la sesión para otro día y le corto ese trabajo. Uh-huh. Y si no lo tiene, pues directamente en una sesión, pues veo su aprendizaje, si tiene influencia, si tiene maldiciones de vidas pasadas, si tiene trauma, si tiene dones, si tiene aprendizaje, si ha perdido energía vital y necesita un animal de poder, si necesita una recuperación del alma. Oye, Jano, aquí en España no hay muchos chamanes, ¿verdad? No hay muchos. O sea, ¿serías de los pocos que hay en España? En Andalucía hay poco. Lo que pasa es que está muy divulgado el chamanismo core, que es el animismo. Y ahí mucha gente se pone como chamán. Y el nombre de chamán se vende cada vez más, pero hay poca gente que sea un auténtico. Porque, Jano, no es lo mismo un curandero, por ejemplo, un curandero, que un chamán. Sí. Aparte, yo cuando hago una sesión con una persona, a esa persona le hago lo que yo llamo un testaje completo. Si tiene un trabajo de magia negra, le digo qué tipo de trabajo de magia negra tiene. Si es Wicca, si es africano o vudú, si es cubano, quién lo ha hecho,
¿Para qué lo ha hecho? ¿Cuánto lleva con eso? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué tipo de trabajo lo han hecho? Si tiene posesión, si esa posesión es un espíritu de paso o un espíritu de bajo astral. ¿Qué tipo de vibración tiene ese espíritu? Si tiene maldiciones, ¿por qué tiene maldiciones? ¿De dónde le viene la maldición? O sea, intento hacer un trabajo lo más completo posible con la persona para que la persona sane y autosane completamente. Ah, no, aparte de la función individual que puede hacer el chamán, es decir, con personas individuales, tengo la sensación, por las conversaciones que he tenido con otros chamanes, que vuestra función también es una función más completa. Es decir, también venís a sanar la humanidad, el mundo, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Sí. Sí, porque intentamos con el sonido del tambor subir la vibración de la madre tierra, subir la vibración de las personas. Intentar que la gente cambie a nivel mundial para que la gente sea consciente de lo que es la vida, que la vida no es ni buena ni mala, sino que nosotros estamos en ella y que depende del nivel de conciencia que tenga, sabrá discernir un aprendizaje o un problema. Hablando de sanar la sociedad, me imagino que los chamanes, que tú tendrás una idea personal sobre realmente qué es el coronavirus, por qué ha venido el coronavirus, ¿cómo ves esto? Porque hay muchas teorías. Sí, yo entiendo que es una oportunidad. Una oportunidad para que la gente vea la vida de otra forma y desde otro nivel de conciencia. Pero ¿qué pasa? Que la gente se mete en el miedo, en el caos. Y el miedo es lo que alimenta a los espíritus de baja vibración y es lo que nos mata. Claro, porque ahora la gente está con esperanza, esto son comillas, con esperanza de que al ponerse la vacuna ya todo se va a solucionar. Pero la vacuna no es la solución de los problemas que hay en la humanidad, ¿verdad, Jan? ¿No? ¿Qué va? La gente lo que tiene que ver es que toda la vida está lleno de ciclos y que esto es un ciclo que se está terminando, que tardará más, tardará menos, pero que todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo para elevar el nivel de conciencia a nivel mundial, porque el COVID no ha sido en España, ha sido en el mundo. Y eso es una oportunidad que da la madre tierra para que elevemos la conciencia. Y también yo lo veo personalmente como un tren que pasa. Y la gente está en la estación. Y o te subes o lo pierdes. Y el que lo pierda no cambia la conciencia. Y el que se suba, pues ya tiene que ir trabajando su evolución. Bueno, en la parte positiva, porque yo siempre trato de ver el, como digo yo, el vaso medio lleno. En la parte positiva está ya Jano, cuando estuvimos con el confinamiento, sabes que partes del planeta, las aguas y animales se recuperaron. O sea, sí. Que vamos a ver esa parte positiva, ¿no? Sí, sí, sí. Además se notaba mucho porque yo cuando subía a la montaña o estaba en la playa, se veían los animales que nunca se podían ver. Pero, ¿sabes que me da miedo? Bueno, no sé si la palabra es miedo, no sé. El hecho de que cuando pasan las cosas estamos como un tiempo así, pero luego nos relajamos, no aprendemos. El ser humano no aprende, Jano. No aprendemos. Porque aquí en el confinamiento estaba la gente, digamos, condicionada, estaba la gente haciendo lo que dijo, pero de buena primera abrieron un poco la mano y se juntaron 2.000 estudiantes en la calle bebiendo y haciendo botellón. ¿Qué pasó después de eso? Pues que cayeron enfermos pues 500 o 600 personas. Vamos a hablar de los animales de poder. Es un tema que me interesa mucho porque, como pasa con la idea general del chamanismo, cuando hablamos
del tótem animal o animales de poder, hay gente que tiene, no sé, mucha película, ¿no? Cosas que ven, oyen. Entonces yo quiero que tú nos expliques bien qué es un animal de poder y cómo se debe o cómo se puede trabajar con ellos. Un animal de poder es un tipo de energía, un espíritu de amor y compasión que está dentro de nosotros mismos, forma parte de nuestra alma. Es un reflejo de nosotros mismos en nuestro estado. ¿Qué pasa con ese animal? Ese animal viene a mostrarnos nuestras habilidades, nuestros dones, o a recordarnos las habilidades y dones de vidas pasadas que no recordamos. Viene a darnos lo que nuestra alma demanda. Y lo más importante es que el animal de poder no se puede elegir nunca. Es el animal de poder el que te elige a ti, depende de la situación en la que estés. También yo cuando... Bueno, hay algunos que dicen que tenemos como un animal de poder de nacimiento y otro que lo podemos encontrar en alguna etapa de nuestra vida. ¿Podría ser así? Sí, mira, tú tienes un... Vamos. Yo pienso que hay que distinguir, mejor dicho, los animales de poder de camino, los animales de poder de paso y los animales de poder de mensaje. El animal de poder de camino es el que va toda tu vida contigo, tanto si eres chamán, como si trabajas en el chamanismo, como a nivel personal. El animal de poder que te da un mensaje es el que viene puntualmente, te da un mensaje y se va. Y los otros son los que se quedan por un problema o un aprendizaje que tenga la persona, y mientras tiene ese aprendizaje está el animal, pero en cuanto ese aprendizaje se va, el animal se va. Que puede que venga el mismo animal otra vez, o puede que venga otro animal para otro aprendizaje. Oye, Jano, hay algunos chamanes que dicen que para trabajar con los animales de poder hay que ponerse piezas, trozos, plumas, dientes o cosas de los animales. ¿Eso es necesario? No, no. Hay gente que lo hace. Sí, sí, pero eso es porque, eso es porque le da fuerza a la interacción que tienes con el animal, pero no te hace falta. Es una forma de honrar al animal, pero hay otra forma de honrar al animal. Si tú tienes un animal que es carnívoro, pues cuando te coma carne, se lo honra, se lo ofrece ahí. Lo que sí también, cuando un animal de poder viene una persona, yo antes de sacar un animal de poder, me fijo mucho en la habilidad o el don que tiene la persona. Si oye, si ve o siente, porque de esa forma es la que va a interactuar con ese animal de poder. Y luego cuando viene un animal de poder hay que ver qué tipo de animal viene. Si viene un animal de agua, va a trabajar las emociones. Si viene un animal de aire, va a trabajar la mente. Y si viene un animal de tierra, le va a ayudar a la persona o va a trabajar el empoderamiento, el enraizarse a la madre tierra y ser consciente de los aprendizajes que tiene. Muy interesante. Oye, algunas personas me cuentan que suelen tener sueños con animales, que sueñan igual varios días con un animal o animales. ¿Los animales de poder se pueden comunicar con nosotros por sueños también? Sí, sí. Puede ser que venga... Sin haber empezado en el chamanismo, puede ser que empiece a venir animales y te estén diciendo que tienes una llamada chamánica o que tienes que empezar con el chamanismo, o puede ser simplemente una cosa puntual que te dé un mensaje. Lo que pasa es que, claro, si esa persona recibe esos mensajes y no los sabe interpretar, lo ideal sería ir a un chamán como tú, ¿no?
Oye, Jano, hay algo que va relacionado con el chamanismo y que no lo podemos evitar hablar aquí, porque siempre que se habla de chamanismo sale la palabra ayahuasca o las plantas, sí, plantas mágicas, ¿no? Precisamente aquí en España hubo un tiempo, bueno, ya hace años, que se prohibió el uso de la ayahuasca porque estaba relacionado con alucinógenos, con drogas, ¿no? Entonces, como digo, como hay tan mala fama con el tema de esto, de la ayahuasca, de las plantas mágicas, me gustaría un poco que nos des tu parecer, tu opinión de qué son las plantas mágicas y si se deben trabajar y cómo. A ver, yo personalmente no la uso. Yo, mi opinión es que la ayahuasca, el peyote, el bufo, todo eso, son muy poderosas, son muy fuertes, su misión es sanar, pero son alucinógenos. Esas plantas activan el DMT, que actúa en el corte cerebral, que crea procesos psicóticos en la persona. Entonces hay muchas personas que lo usan y acaban con problemas que se pueden empezar con esquizofrenia, con visiones, con todo. También cuando yo enseño a la persona a que haga viajes chamánicos, esos viajes se usan con espíritu de amor y de compasión. Entonces no te va a pasar nada, porque ese viaje se hace con el alma, se hace con la intención. Pero tú, cuando haces un viaje a través de la ayahuasca, ese viaje lo está haciendo tu mente y tú no eres consciente de manejar ni tu mente ni tu cuerpo en ese viaje, porque no puedes. Además, Jano, si una persona tiene, por ejemplo, algún tipo de enfermedad mental o desequilibrio emocional, no debería tomar estas plantas, ¿verdad? Si una persona está tomando antidepresivos, si es bipolar, si es esquizofrénico, si tiene algún problema que no se sabe y lo toma, puede ser muy malo, muy malo. Incluso hay gente que en los procesos, sobre todo con el bufo y la ayahuasca, ha muerto. Yo conozco dos casos de muertes. Entonces, la ayahuasca o las plantas mágicas, digamos, son un camino o una posibilidad de despertar o evolución espiritual, pero que debe ser para personas concretas y controlado por personas especializadas, digamos, ¿no? Sí, tiene que ser por una persona, por un chamán que esté habituado y que incluso tenga dentro de él esas plantas de poder, que las plantas de poder estén ritualizadas, que haya hecho el régimen, que son, creo que son 21 días, y que esas plantas estén honradas. Pero aparte, yo siempre recomiendo que el que lo haga con un chamán, con una persona, que no haga un chamán con 6, 7, 8 personas, porque yo personalmente lo veo una burrada. Oye, vamos a hablar ahora de algo profundo y que también hay mucho misticismo detrás de él, pero hay que hablarlo porque en el chamanismo se trabaja. No sé si llamarle el diablo, Satanás, el mal, el oscuro, no sé qué nombre le quieres dar tú o cómo lo ves tú. ¿Qué podemos decir sobre el mal, sobre Satanás, sobre el diablo? ¿Existe realmente? Yo, para mí, el diablo no existe. Yo, lo que existe son los bajos astrales y las personas que quieren hacer daño y que usa sobre todo esos bajos astrales. Cuando hablas de bajo astral, ¿a qué te estarías refiriendo? ¿A energías nocivas, negativas? Sí, porque hay gente que usa ancestros suyos que tenían baja vibración, usan lo que la gente llama demonios, que son bajos astrales, que van a hacer daño. Yo, cuando llamo bajos astrales, que van a hacer daño a la gente, a las personas. Oye, aparte de que los animales de poder son ayudantes con el chamán, también tengo entendido que los ancestros, es decir, personas que ya han fallecido de tu línea, sea de tu línea de aquí o de tu línea de otras vidas, también nos ayudan, ¿no? Claro. Háblanos de esto. En el chamanismo, además de los animales de poder,
están lo que yo llamo yo lo englobo dentro de los seres alados. Ahí están los maestros, los ángeles, los arcángeles. Depende de la vibración o de lo que necesite el alma de esa persona, va a tener uno, un maestro va a tener otro. O sea, pero ahí guías de luz, ¿no? Guías de luz. Claro, guías de luz. Todos son guías de luz. Uh-huh. Y ahí puede ser desde un abuelo o de otras vidas pasadas, un ancestro. Uh-huh. Jano, ¿qué pasa con la muerte? ¿La muerte existe? ¿Hay vida después de la muerte? Yo creo que no se muere nunca. ¿Muere el cuerpo? Muere el cuerpo. Porque yo entiendo que somos almas con una experiencia corpórea, pero que venimos a evolucionar y a crecer. Y, por ejemplo, en esta vida, con este cuerpo, yo intento crecer y evolucionar para, como digo yo, en la próxima vida no repetir curso y tener otro aprendizaje. Pero nunca se muere. Tú, Jano, en este momento que te encuentras de tu, iba a decir vida, pero está mal dicho porque no hablo de esta vida, de tu existencia, de todas las vidas que hayas pasado, ¿tú en qué plano te encuentras ahora? ¿Piensas que ya habrás terminado, tendrás que volver? ¿Cómo, en qué plano, en qué momento de tu existencia estás tú ahora, Jano? Yo entiendo que volveré y muchas veces. Sí. Porque yo entiendo que en esta vida tengo esta misión, pero en la próxima vida no sé la que me espera. Pero entiendo que un alma tiene muchas vidas. ¿Qué es para ti Dios? Si es que le podemos llamar Dios, porque otros lo llaman universo, mente cósmica, no sé cómo tú le quieres llamar. Yo entiendo que Dios es un Dios universal, que está en todas las partes, que tiene muchos nombres, que se le puede decir Dios, se le puede decir Alá, se le puede decir lo que tú quieras, dependiendo de lo que piense y de las creencias que tenga la persona. Pero entiendo que ese Dios es el que ha creado absolutamente todo. Uh-huh. Y es el que nos ayuda a crecer y a evolucionar. Y además entiendo que ese Dios es el que a cada persona le va dando las herramientas que necesita para evolucionar. Pero ese Dios nos da el libre albedrío para hacer caso o no hacer caso. ¿Por qué, Jano, la gente sufre tanto? ¿Por qué la gente es tan infeliz? Vuelvo a la pregunta que te he hecho antes. Es que nos complicamos mucho la vida. No sé. Yo lo que le digo a las personas es que cambien la pregunta que nos condiciona durante toda la vida de por qué me pasa esto y que la cambien por para qué. Si empezamos a preguntar, en mi caso, te hablo de mi experiencia. Cuando me divorcié, ¿para qué me divorcié? Para darme fuerza, para perder ego. ¿Para qué me pasó todo lo de la familia, toda mi infancia? Para darme fuerza. Pero se empieza a preguntar, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me he divorciado? Siempre te condiciona y no sales del bucle. Lo que quieres decir es que hay que alejarse del victimismo y ver los problemas como maestros, ¿no? Sí. Todas las cosas que pasan tiene un porqué, un aprendizaje. Un para qué, un aprendizaje. Todo. Ah, no. ¿Tú crees que desde el coronavirus, un poco antes, la gente está despertando más espiritualmente, las conciencias se están abriendo más o estamos igual? No, yo creo que mucha gente ha despertado conciencia. Lo que sí noto noto muy fuerte la persona que ha cambiado conciencia con el que no. Pero por suerte cada vez más somos más conscientes del gran miedo que teníamos, que somos vulnerables. Hemos tenido que vivir ciertas situaciones, digo ciertas porque no solo el coronavirus, porque en el mundo ha habido guerras, ha habido terremotos, ha habido muchas circunstancias. O sea, las personas tenemos que vivir ciertas circunstancias, como has dicho tú en tu caso particular, para tener otra visión de la realidad, ¿no?
Sí. Oye, como has dicho antes, no hay muchos chamanes en España. No sé en Estados Unidos, pero yo sé que hay en algún sitio, ahora no recuerdo dónde, si en Canadá o dónde, sé que hay escuelas de chamanes. ¿Aquí no hay escuelas de formación de chamanes en España? Sí. Hay formaciones de chamanes en Madrid, en Barcelona, y lo que pasa es que hasta que los espíritus te dicen que eres chamán, tú eres practicante de chamanismo y trabajas con el chamanismo. Ahí quería llegar yo. Imagínate, Jano, una persona que nos esté viendo y que esté despertando como chamán. ¿Qué, no sé cómo explicarte, qué síntomas o qué tiene que notar la persona para saber que está siendo llamado como chamán? Si estás destinado a ser chamán, las características, por regla general, que tiene un chamán es servicio a los demás, experiencia cercana a la muerte, sentir una crisis profunda y luego el contacto con los espíritus. Cuando un chamán empieza, no empieza como chamán. Pues yo en mi caso empecé con el chamanismo, luego los espíritus me dijeron que era un caminante del mundo chamánico ancestral, hasta que me dijeron, ha dejado de ser caminante y ahora va a ayudar a las personas como chamán a que caminen. Entonces te van poniendo los pasos y ellos son los que te van guiando, te van puliendo, hasta que ellos te... Hasta que te lleven al maestro adecuado, sería. Sí. Oye, Jano, ¿qué futuro tiene el chamanismo? ¿Dónde lo ves tú, el chamanismo, de aquí a unos años? Yo el chamanismo le veo un buen futuro porque yo el chamanismo que yo trabajo y comparto, lo comparto como un camino espiritual. Un camino espiritual donde el chamanismo es un proceso de introspección puro y duro, donde te vas conociendo a ti mismo y donde te vas quitando todos los roles y todas las cosas que de una vida que pensabas que era, pero te das cuenta que esa no es, que esa ni es la vida ni es tu verdad. Entonces empiezas a buscar tu verdad y tu esencia. Entonces, para dejarlo ya bien clarito, una persona, ahora volvemos a ti, a tu consulta ahí en Granada, una persona que acuda a ti, ¿por qué tendría que acudir? Es decir, ¿puedes ayudarle a nivel físico de dolencias, a nivel emocional, espiritual, en todos o en alguno más que en otro? En todo. ¿En todos? En todo, sí, en todo. Porque todos los dolores físicos tiene detrás una carga o un problema emocional. Todo, absolutamente todo. Una persona que quiera consulta contigo, los que vivan por ahí en el sur de España, Granada y esa zona, ¿cómo te pueden encontrar o cuál es la forma de contactar contigo? Pues me pueden buscar por Instagram o por Facebook o YouTube como Chamán Jano o por WhatsApp. Se escribe Hanno, ¿verdad? Sí, y se dice Jano. Eso está. Y por WhatsApp en el +34 674 576 993. Oye, Jano, ¿tú das consultas también online? Imagínate una persona de México, Estados Unidos, que quiera tu consulta, ¿también harías? Sí, sí. Me llama gente y trabajo con gente de Argentina, de México. Decía esto porque yo, por ejemplo, he conocido a algún chamán que no le gusta la tecnología, que no quiere esto y quiere solo tocar y ver a las personas. Por eso lo digo, ¿eh? No, pero las sanaciones chamánicas, la mayoría, o por no decir casi todas menos una, son atemporales. Entonces yo cuando me llama alguien y le digo que le voy a hacer el trabajo, yo le digo, empiezo. Y yo empiezo a hacer el trabajo y la persona puede estar haciendo lo que sea. Y cuando termino el trabajo, la llamo, le pregunto y sigo otra vez con la sesión, diciéndole los aprendizajes, los dones y todo.
Para terminar, me gustaría, si te parece bien, que dieras algún tipo de consejos o mensajes a la gente que nos está viendo para el 2021, para ser más felices, para estar mejor. ¿Qué consejo les podrías dar, Jano? El consejo es que se amen a ellos mismos, pero desde el amor, no desde el amor propio. No desde el ego. No desde el ego. También que imitemos a las personas que antes, a los ancestros. Y yo digo que tenemos que honrar a los ancianos que nos dan este presente en el que estamos y nos dan la sabiduría con las canas. Y a los niños para prepararle de la mejor manera posible el futuro, para hacerlo personas nobles, personas conscientes y entre todos que le demos la conciencia del futuro que son los niños. Sobre todo porque los niños, según los críes, según los eduques, así serán de mayores. Mm-hmm. Lo que pasa es que, Jano, qué difícil es el primer consejo que has dado, amarse sin ego. ¿Por qué tenemos tanto ego las personas, Jano? ¿Por qué? Porque el ego es un reflejo del miedo. Mm. Cuando una persona es insegura, lo cubre con ego de intentar superar al demás, intentar... Cuando se siente una persona, por ejemplo, inseguro o por debajo del vecino, siempre intenta comprarse el coche más grande y hacer las cosas por encima. Entonces intentamos, en vez de hacer las cosas con amor y con libre albedrío, pisoteando a los demás porque pensamos que eso nos va a sentir mejor por dentro. Hay que hacer todas las cosas que acaricien tu alma, todas las cosas. Y yo el consejo que le doy a las personas es que piensen con el alma, que amen con la cabeza y que reaccionen con el espíritu. Oye, Jano, ¿sabes qué sensación he tenido en la entrevista contigo? Lo digo públicamente porque necesito decírtelo. La sensación que he tenido contigo es que eres una persona que tiene mucha paz, pero que para llegar a esa paz ha tenido que pasar por mucho dolor. Tengo esa sensación. Sí, sí. Además me considero un sanador herido. He pasado por mucho, mucho dolor. Y eso, quizá por eso tengo tanta empatía con la gente, que me pongo en el papel de las personas y siempre contesto una llamada, siempre doy un consejo o siempre... Porque tú sabes aquel dicho, Jano, que dice que un ciego entiende a otro ciego, ¿no? Entonces una persona que ha sufrido puede entender a otro, ¿no? Mm. Jano, te quiero decir que ha sido un placer hablar contigo. Es una entrevista... Igualmente. Bueno, entrevista, yo lo llamo entrevista, pero... Para mí no son entrevistas. Ha sido una conversación muy bonita. Estaría horas hablando contigo porque eres muy cercano, eres muy transparente, eres muy amigo. O sea, no sé cómo decirte. Yo no he visto algo en ti. Si es que lo tienes escondidito. He estado muy a gusto y espero y deseo y seguro que sí, que no va a ser la última vez que nos volvamos a ver en este canal, porque tienes mucho que enseñar, Jano. De verdad que sí. Muchas gracias. Cuenta con ello. Muchas gracias a ti. Gracias.